Divino, bienvenidos a Canal Tarot Medium, mi nombre es Macarena. Va rápidamente la campana, antes déjame decirte por favor que en el momento que suena la campana, que es una energía de alta vibración, por favor, ser divino, agradece. Y por el momento, solamente eso. Va campana. Excelente, ser divino. Vamos a ver cuál es el mensaje que tienen hoy para ti. No te olvides, por favor, ser divino, que mensaje para mi ser divino, por favor, ahora, que lance. Como te iba diciendo, el canal de Tarot Medium y Tarot Medium Atemporal, que es otro canal que tengo, donde me puedes ver de frente y ahí... ¡Ah! Pero así todo junto, Clara del Oriente. ¿Está bien? Va de arriba para abajo, entonces. Muy bien, la carta, estaba diciendo, perdón, que me fui con, que el canal de Tarot Medium Atemporal, ahí están los videos en donde yo cuento quién es Clara del Oriente, Miguel del Oriente y mis entidades y mi historia real con mis guías, ¿sí? Tu primera energía es un 10 de, nunca me acuerdo si es 10 de bastos o 10 de oros. Déjenme en los comentarios porque no me acuerdo. Yo como canalizo tanto que me olvido. Dice, somos el mundo. Vamos a dejar a ver qué sucede. Somos el mundo, la carta del sol, la inocencia. Ay, 9 de copas. La pereza, la carta de la aventura. Me falta una. Hasta ahora tengo cartas interesantes, contrapuestas. Una energía, por favor, ya te cuento cómo viene esto. Esta es tu energía general, ¿sí? Cómo estás vibrando hoy. ¡Ay, qué lindo! Mira esto. La suma sacerdotisa con la confianza. Sea lo que sea que vayas a hacer, aquí hay un mundo de gente que te lo va a agradecer. Es como que estás en un momento propicio o preparándote para una aventura de casi que diría yo de líder espiritual o de maestro en algún área de tu vida, ¿sí? Y eso va a redundar en darte mucha confianza de que eres capaz de lograr lo que sea. El único inconveniente, ya vamos a volver sobre esto, el único inconveniente es este 9 de copas que habla de que en el momento que tengas cuidado, ¿sí? De considerarte muy sabio o de descansar en tus propios conocimientos. Es como yo digo a veces, como que creyéndote más de lo que eres. Yo siempre les digo que se deben crear grandes seres divinos. Pero en este caso es como que te crees demasiado. Se te va la olla, como dirían en España. Se le fue la olla, ¿sí? Y ten cuidado con eso. Es una alerta porque este 9 de copas habla de una persona que ya está como muy convencido o convencida de algo. Bueno, disculpen, una alergia, ¿eh? Lo que volvemos, número uno. Acá hay mucha alegría, mucha rienda suelta. Mucha rienda suelta, mucho divertirse, también mucha educación y también mucha opulencia veo, ¿eh? Mucha opulencia. Vamos a ver las cartas que salieron. Yo no pregunté nada. Vamos a ver caballo de oros y 9 de espadas. Claro, te entendí. Ahora te entendí. Lo que pasa es que has estado por momentos muy duros. Has vivido momentos de gran traición. Te clavaron la espada por la espalda, literal. Y hoy, por eso es que estás muy creído, creída, ¿sí? Y está bien, ahora te entiendo.
Y ahora estás en un caballo de oro, ¿sí? Estás saliendo de un gran pozo y estás muy confiado y confiada. Y me gusta mucho. ¿Por qué? Porque tienes mucho esfuerzo en ti. Has puesto mucho estudio, mucha sabiduría, mucho de todo, ¿sí? Mucho esfuerzo, mucha disciplina, mucho trabajo, mucho el querer ayudar a otros. Y sí, tienes razón, ser divino, tienes razón en sentarte un poco y decir, ahora es mi momento de disfrutar. Lo entiendo y lo recontra acepto. Es más, te felicito, ¿sí? Mira cómo vas a continuar. Es como que vas a conquistar muchas cosas. Es el carro. Vienes con seguridad total, abandonas algo del pasado. Más o menos es esto, ¿sí? Es como un comienzo que avanza, un comienzo nuevo. Acá estás entrando a un lugar de luz, un lugar que antes no se te era permitido. No sé por qué no se te era permitido. Vamos a preguntar. Aquí veo mucha abundancia. Sí, siempre que te puedas mantener firme en tus proyectos, claro, siempre que lo lleves con optimismo del sol y la alegría del sol. Esto se mantiene, ese éxito, por decir una manera, siempre que logres eso, que no se te vuelen los pajaritos, que ahorres si te va bien, que si tienes una relación de pareja, inviertas tiempo en esa persona, algo así. Ya vamos a hablar del amor, ¿sí? Clarifícame la suma sacerdotisa. Quiero saber la suma. Primero voy por los arcanos mayores. La suma, quiero saber. As de copas. El as de copas con el diablo, ser divino. Disculpa la risa porque está muy divertida tu lectura. Aquí es como un amor picarón, ¿eh? Es un amor picarón, es un amor. Ah, entiendo, clarifícame. Es un amor, o te va a llegar un amor picarón, me dicen picarón, sexualidad, sensualidad, un amor con sensualidad. Yo no soy de usar esas palabras. Y ustedes, que si vienen desde hace mucho tiempo en el canal, saben que yo no utilizo mucho esas palabras. Aquí hay opulencia, hay sexualidad, creatividad, un amor muy creativo, ¿eh? Un amor que sale que casi que diría que sale de lo común. Siete de copas. Mira cómo está esa viborita saliendo de este sentimiento, y aquí hay un susto tremendo. Hay un susto, ¿por qué? Porque si estás soltero o soltera, esa persona que llega, esta persona que te viene a traer una aventura, va a ser muy, muy seductor, muy seductora o seductor, va a tener una astucia que te va a encandilar con no con su inteligencia, no, se va a encandilar con su. Ay, ¿cómo te puedo explicar? Te va a encandilar con, aparte de ser picarón y picarona, te va a seducir mucho esa sensación de independencia. Si eres hombre, va a ser una mujer súper independiente, una mujer que se vale por sí misma, una mujer que tiene su trabajo, una mujer que no depende de nadie. Y eso es lo que te va a seducir. Es una persona que no reclama, no pide, es suficiente en ella misma o en él mismo. Esa persona te va a asustar mucho. Mira cómo te vas a caer para atrás y vas a decir, caramba, ¿y esto existe? ¿Esto es real? ¿Esto me pasa a mí? ¡Wow! ¡Ay, con razón! Mira qué historia me estás trayendo aquí, ¿eh? Clarifícame qué va a pasar con este amor, este susto que te vas a pegar, ese susto. Clarifícame la historia. La historia romántica, solamente la historia romántica. Vamos a ver a la historia romántica. Seis de bastos. ¡Wow! El reconocimiento, si la sota de bastos. Acá no hay solamente picardía. Acá esta persona puede ser, es el romance. Acá estamos hablando de romance.
Si no te toca con la realidad, puede ser una persona de tu entorno, o un amigo, un jefe o algo, pero esta persona te va a reconocer algo, te va a decir si tenías razón, te va a aplaudir, te va a decir, mira cómo estoy embobado contigo, te va a querer crecer contigo, lo que sea, quiere, te, mira, ahí con la cara de tonto y de bobo, te va a traer todo, te va a dar el cielo y la tierra y las estrellas y todo lo demás, va a querer todo, va a tomar iniciativa. Si es una persona que estaba oculta o que te mantenía oculta o que más o menos por ese lado, es una persona como que de repente se da un ataque de celos, un ataque de control, que no está bueno, pero es algo como que quiere controlar lo que es suyo y estaba muy acomodado, muy acomodada, muy cómoda. Y de repente hay esa picardía, esa seducción picardía con sensualidad y opulencia, todo junto, que te va a seducir mucho más aún. ¡Wow, ser divino! ¿Qué estoy aquí? La comunicación, as de espadas, se va a comunicar. Si sos una persona que tú no tienes comunicación, si tienes comunicación cero, esa persona avanza, pero avanza a pasos aceleradísimos, ¿eh? Mantente alerta porque vas a caer para atrás de espalda porque viene con una propuesta casi que diría, voy a decir algo que creo que no me va a suspender YouTube, pornográfica, ¿sí? Te vas a llevar un susto muy grande. Nunca había visto este as de copas con el diablo al lado, muy gracioso, con la suma sacerdotisa dominando. Por eso digo que te vas a asustar, porque no estás acostumbrado o acostumbrada a recibir ese tipo de elogios. No es algo atrevido, no es una persona atrevida, es una persona que viene a decir lo que siente o a mostrar lo que siente sin frontalmente, sin esconder nada, ¿sí? Nada simbólico acá. Pude crear cualquiera de sus formas. Clarifícame, por favor. Clarifícame el sol. Acá el sol me habla de que esta relación o de este vínculo, ya sea con tu persona especial o con alguien nuevo, depende de tu realidad. Clarifícame el sol, por favor. El sol. El sol. La felicidad va a llegar a ti. Ahí. 3 de copas. Mira esta carta de 3 de copas, son como haditas que disfrutan y bailan y celebran. Tú vas a celebrar mucho, pero a celebrar puede ser que vayas a una fiesta y conozcas a alguien pasional y tengas una noche de sensualidad así a full también. Puede ser que viajes a un lugar del mundo diferente, porque tengo mucho mundo acá, mucha gente, hay mucha gente, y de repente estás tomando algo muy cómodo, muy cómoda, y se te presenta una persona muy seductora, muy, muy conquistadora. Reina de copas, mucho amor con reina de oros. Clarifícame eso, por favor, porque estas dos mujeres, estas dos energías. Porque, ¿qué me salió? Me salió el 3 de copas que habla de triángulo y de repente me salen dos reinas. Para algunos puede ser que la aventura esté dada entre tres personas. No hay nada oculto acá. Yo no veo que sea algo oculto. El as de bastos, ¿sí? Es como que, mira lo que es el as de bastos acá. Tengo las dos reinas, dos personas, dos personajes en esta relación. O dos amigas o amigas que celebran o que salen de viaje juntas o amigos, ¿sí? Y en ese viaje la van a pasar bomba, chicos, bomba, bomba. Van a celebrar, van a conocer a alguien picarón o sencillamente van a bailar o van a disfrutar o van a aquí. El as de bastos me habla de que van a tener mucha iniciativa, ¿sí? Estas dos personas. No me habla que sea negativo, no está en contra de tu energía. Estoy alucinando, literal, 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 estoy alucinando. Voy a preguntar al oráculo, al tarot del día después, ¿qué va a pasar después de toda esta locura? ¿Qué va a pasar después de toda esta locura? Es como un momento de locura tuya, de aventura. Oh, por Dios. Bueno, después te retiras. Hay como una
una despedida. A partir de esa despedida hay un gran cambio en tu vida y es como que después vas a extrañar a esa persona, como que estás viendo ahí, ¿ahora qué hago? No tengo más esta persona. Eso es lo que va a pasar. Voy a buscar... Me río sola, discúlpenme. Es que vas a extrañar esa picardía. Probablemente es una aventura que... Si no es con una otra persona, por ejemplo, si tienes tu personita especial, ya eres casado, casada, es como que van a viajar y tener unas aventuras, o se van a perder en el viaje, se van a reír, y después van a contar esas anécdotas y se van a disfrutar mucho. Algo por ahí viene, habla del carro. La aceptación, a ver, dos energías más, por favor. Este oráculo es tan grande que mis manos tan pequeñitas y tan flaquitas que puro huesito, o sea, las manos de mi papá, vas a entrar a tener gran dificultad para que te suelte. Mire cómo vas a estar de brillante, vas a brillar, sí, ser divino. Es como que esa situación la gente lo va a entender y vas a tener que pensar mucho qué vas a hacer con todo eso. Es como que esa persona te va a tocar el corazón. Si es alguien de tu entorno que no sea una personita especial, por ejemplo, si es alguien de tu familia, o son amigos o amigas, ¿sí? Es como que se van a extrañar. Pueden ser amigas de otros lados del mundo, pueden ser que tengan un grupo de tarot, un grupo de WhatsApp y conversen, pueden ser que sean muy, que se vayan a juntar, no sé, hay algo mucho de viajes y de avance. Vamos ahora a hacer lo que yo llamo la nueva etapa de este canal, que es la conclusión de tu tirada. La conclusión, yo voy a mezclar muy bien tus energías y voy a hacer una conclusión que va a ser literal lo que dice para mí la carta en ese momento. Y te va a cerrar a ti como un cierre de historia, como que estuviera yo escribiendo una novela y tengo que poner el final de toda esta lectura, ¿sí? Mirá cómo lo embarazo. Ahora sí, va, va. Oh, por Dios, la carta del diablo primero. Acá hay una seducción. Una seducción que te va a conquistar. Un seductor o una seductora que te va a conquistar. Te vas a poner hasta celoso o celosa. Acá iba a haber celos como una cuestión así. Te va a asustar, te dije que te va a asustar. Hay una persona que te va a asustar, pero al mismo tiempo es una persona que no hace nada con mala intención. Es una persona con buena intención, tiene inocencia. Es aquella persona que divierte o te hace feliz con el buen humor y con el optimismo. Conocerás a esa persona. Esta persona te va a dejar casi que súper relajado o relajada. Te va a ayudar a disfrutar de la vida. También te va a traer sabiduría. ¿Sí? Te va a hacer que hables cosas que tú nunca hablaste con nadie. Esta persona, vos vas a hablar con ella de cuestiones, sí, con cuestiones de que hablarías con personas que tengas mucha confianza. Esa persona te va a generar confianza. Vas a comenzar una aventura con esa persona, te estoy diciendo. Vas a celebrar mucho con esa persona. Probablemente se tengan que separar. Vamos a ver cuánto dura esa separación. Hay algo del mundo por delante, se van a tener que separar o viven en diferentes lugares o se conocen en un viaje, es una cuestión así. ¡Wow! Y eso te va a partir el corazón. Esta lectura es muy particular, puede ser que no resuene con todo el mundo, pero aplícalo con tu vida, ¿sí? Aquí hay un avance de esta relación, el as de espada. Hay un avance en la comunicación, en la creatividad. Esta persona regresa, ¿sí? Se reencuentran, viene en búsqueda de tu felicidad, de tu amor, te viene a traer su pasión, literal, estoy hablando literal, se viene a traer tu pasión, también su corazón, ahí sí, el as de copas, viene a traerte todo su amor, su pasión y su amor,
porque te vio o se sintió completamente solo y abandonado, o sola y abandonada, y viene a transformar tu vida en un caballo de oros, en una felicidad permanente. Los elementos tierra tienen que ver con aquello que se arraiga, tiene que ver con lo que se planta. Siempre que tú plantas algo, una semilla, siempre crece algo. Esta persona quiere hacer eso, quiere plantar una semilla contigo y que crezca una gran relación, un gran amor, ¿sí? Ahora vamos a ver el tema de las vidas pasadas. Si tú no crees en las vidas pasadas, no pasa nada. Simplemente lo tomas, este oráculo de Brian Weiss, lo tomas como en esta vida. Pero yo creo, porque he tenido experiencias mucho, se ha recordado mis vidas pasadas. En una vida, por supuesto, fui gitana y fui muy mala, malísima. Por eso en esta vida vengo a resarcir tantas cosas que he hecho. Fui gitana y hacía muchas cosas. Con Clara del Oriente hacíamos muchas cosas que no estaban bien hechas utilizando la mediunidad. Entonces, en esta vida yo vengo a ayudar a muchas personas que probablemente he dañado. Así sucede con las vidas pasadas. Acá me salieron muchas. Voy a tomar solo las de arriba. Una y dos. Tenemos la vida pasada, la escriba y el escritor. En la presente, la fidelidad, la Atlántida, los... Te gusta mucho, puede ser que te guste mucho las hadas, los elfos, todo lo que tenga que ver con el mar en la vida presente. Y en la vida futura es como que vas a dedicarte a algo que tenga que ver con el estudio de la antigüedad también. Eres un escritor, te gusta escribir. ¿Qué tendrá que ver esto bíblico? Clarifícame lo bíblico. Porque no entiendo cómo es que vas a ir en un futuro a estar bíblico. ¿Qué tiene que ver acá bíblico? La aventura. Ah, la sabiduría. Ajá, entendí. Habla de que vas a ser una persona muy sabia y vas a aprender mucho en esta vida para que en la próxima vas a ser un líder espiritual, una suma sacerdotisa. Ahora entendí. No tiene nada que ver con la Biblia del pasado, sino con la Biblia del futuro, por decirlo de alguna manera. Ahora voy sacando energías de esta manera para buscar información de tu vida pasada. Quiero preguntar qué traes de pendiente de tu vida pasada para resolver en la presente. ¿Cuál es el patrón repetitivo? ¿Qué es lo que te sucedió en esa vida que debes aprender en esta? Porque eso es lo que hacemos todos, ¿sí? Ahí, la carta de la muerte. ¡Wow! Muy bien. Es como que en esa vida pasada has tenido que abandonar a mucha gente, ¿sí? Has tenido que retirarte o por ejemplo, eres un escritor o alguien que se dedicaba a escribir. Los escribas en el pasado eran las personas que eran como los historiadores. Entonces, como que tuviste que cambiarte de lugares muchas veces. Y los lugares en esa época eran muy alejados uno del otro. Te tuviste que despedir de mucha gente. Y eso te trajo para esta vida la necesidad de acoplarte, la necesidad de unificarte, de la fidelidad, de que todo sea seguro, de que no haya separaciones, ¿sí? Por eso sale la Atlántida. A ver si resuena contigo, dímelos. Aquí está de la Atlántida. El as de espadas. ¿Quieres comunicar algo? ¿Qué es lo que quiere comunicar en el presente? ¿Qué es lo que quiere comunicar? El amor. En este presente tú vienes a comunicar, a ser un comunicador del amor, un comunicador de las situaciones, no las situaciones románticas, estoy hablando de un comunicador desde el amor, como un sanador, ¿sí? Caballo de oros. Es que, vuelvo a repetir, es como que necesitas seguridad y fidelidad. Mucha fidelidad para tener confianza en ti mismo. Es impresionante cómo
como atraemos desde las vidas pasadas, traemos como en nuestro ADN espiritual las situaciones que todavía no están resueltas. Entonces, cuando nos reunimos en la tierra nuevamente con nuestros, casi que diría, nuestras propias familias nacidas, hacemos un plan de vida, ¿sí? De plan de almas antes de nacer. Nacemos para seguir curando cosas del pasado. Probablemente en el pasado te has tenido que apartar sin querer, porque era tu trabajo quizá, de tu familia, de tus hijos, de tu esposa, de tus padres. Entonces en esta vida tú quieres todo quietito, que nadie se mueva, que nadie salga, que nadie se mueva. Quieres que comunicar eso con amor y eso te da confianza. En el futuro te vas a convertir en una persona mucho más independiente. La suma sacerdotisa habla de independencia y habla de la necesidad de comenzar cosas nuevas con la aventura. Vamos a ver qué te dicen los ángeles. Mira lo que bonito. Yo soy el ángel que está junto a ti para guiarte. Confía. Puedes avanzar. Ahora se acaban los miedos y la inseguridad. Confía. Respira profundo. Es tiempo por fin de vivir con impulso y energía. Me encanta ser divino porque es como que cierra muy bien tu lectura. Aquí hay como mucha información. Yo diría que hay que ver dos veces este video porque a mí me explotó la cabeza. Tiene mucha información. Podría hablar mucho más de esto, pero no quiero que el video sea muy largo. Muy bien, ser divino. No te olvides de compartir el video, de dar un gracias. Si no, te digo algo. YouTube, si tú no dejas un comentario, un gatito negro o un corazoncito, si no te gusta escribir, YouTube entiende con su algoritmo, con su inteligencia artificial, que a ti no te ha gustado mucho el video. Entonces, por favor, te lo suplico, ¿sí? Ve y pon un corazoncito, un gatito negro como el Mursi, para de esa manera YouTube sepa que este canal puede ayudar a muchas personas, que es nuestro objetivo aquí con nosotros. Cuando digo nosotros, digo Macarena Britos, Clara del Oriente, Miguel del Oriente, mis guías. Ok, me está diciendo. Sí, muchos guías, muchas personas, no, personas no, muchos espíritus, que espíritus tienen que ver con almas y almas tienen que ver con vida y vida tiene que ver que vida existe tanto aquí como en el mundo espiritual. Ahora sí, namaste.